Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy, 25 de enero del año 2022, acudo ante este honorable órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos en el Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de la base sexta de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional para la selección y postulación de la candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, con el procedimiento de convención de delegados y delegadas en ocasión del proceso electoral 2021-2022. En pleno uso de mis derechos ciudadanos y políticos, ante ustedes presento mi registro formal como precandidata aspirante a la gubernatura del Estado, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes electorales, así como las disposiciones jurídicas que regula la vida interna de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso del presidente de la mesa, con la venia de la dirigencia de este partido en Quintana Roo, agradeciendo la presencia de nuestros invitados especiales, entre ellos y de manera muy especial a los exgobernadores del Estado, don Jesús Martínez Ross, don Félix González Campos, compañeras y compañeros militantes de nuestro partido. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en este importante día. Su acompañamiento me llena de alegría y confianza en este momento en el que iniciamos un camino largo y complicado. Para nadie es desconocido que nuestro partido pasó de ser la primera fuerza política en el Estado a ocupar el tercer lugar. Muchas fueron las razones para que esto sucediera, algunas fundadas, otras no tanto. Los excesos de unos cuantos, las corruptelas y otros tantos, y el haber permitido que falsos líderes nos distanciaran de las causas que por décadas representamos a favor de las y los quintanarroenses, la gran mayoría de las veces pagando justos por pecadores. Muchas figuras y cuadros juristas se fueron, a pesar de todo lo que este partido les dio y a través de él obtuvieron en ocasiones indebidamente. Pero somos muchas y muchos más los que nos quedamos aquí y seguimos luchando y defendiendo aquellos ideales por los que un día llegamos a este gran instituto político. Aquí nos quedamos y aquí seguimos, unidas y unidos. Una gente honesta y leal, con principios y valores, con trayectorias amplias y limpias, que somos más que los que nos arrastraron al descrédito y que afortunadamente ya no están más entre nosotros. Hoy, juntos comenzamos el camino de la recuperación y el alivio de nuestro partido para sanar heridas y recuperar la confianza de la sociedad quintanarroense, la que por décadas servimos y con la que hoy haremos todo por reconciliarnos y reivindicar la lucha, la historia y el legado de justicia social que representa el PRI en Quintana Roo y en todo México. El nuestro es un proyecto honesto, auténtico e incluyente, que busca reencontrarse con el PRI real y leal, recuperando su verdadero rostro, que es la representación social, popular y territorial. El nuestro es un proyecto de personas y para las personas, con nombre y apellido, que guardan además recuerdos arraigados en la tradición
y en la construcción de lo que hoy es Quintana Roo. El nuestro es un proyecto que busca regresarle la normalidad a nuestras vidas, devolverle la estabilidad, la paz y la ilusión a las familias quintanarroenses y volver a asegurarle a nuestros hijos una vida llena de oportunidades y un futuro mejor. Nuestro proceso interno nos llevará fortalecidos a una elección constitucional que representa la lucha decisiva por el rumbo y el destino de Quintana Roo. Quiero ser la candidata de mi partido porque confío en nuestras propias fuerzas, porque conozco los alcances de nuestras estructuras, de los sectores y organizaciones, porque soy testigo del tesón, el valor y la lealtad de nuestra representación territorial y seccional, porque conozco por experiencia la pasión de nuestras bases, de nuestros liderazgos y sobre todo porque tenemos delante la oportunidad de decidir por nosotros mismos el destino al que aspiramos. Sabemos también que aquí en Quintana Roo las alianzas no nos fueron favorables. Nos cargaron culpas ajenas y nos sumaron con adversarios históricos que solo se beneficiaron del trabajo de nuestra militancia para luego despreciarla y excluirla de la zona de nuestra ciudad. Durante los últimos 5 procesos electorales, las alianzas sirvieron a otros para servirse de nosotras y nosotros los periodistas y luego darnos la espalda. Por eso, en este proceso vamos por nuestra cuenta y con nuestra propia fuerza. ¡Más vale ser que más acompañado! Lo necesario para enfrentar el reto y estoy lista para encabezarlo. ¿Por qué he de decirlo? Yo no quiero ser tu candidata para luego acordar el oscurito ni busco allanarle el camino a nadie. Ni soy la falsa de nadie. Quiero ser la candidata de ustedes para levantarle el entusiasmo de nuestra gente y devolverle la sonrisa y la esperanza que le nos hace. Quiero ser tu candidata para competir en serio por la gobernatura de Quintana Roo y devolverle la calidad de vida que me lo ganan. Quiero ser su candidata para convocar a la sociedad del sur, del centro, del norte, de las costas y las islas a la reconciliación y a la unidad que ellos quebrantaron. Quiero ser su candidata gobernadora para devolverle a nuestras familias la tranquilidad y la paz que ellos nos quitaron. No más miedo, no más división, no más discordia, suspicacia y codicia entre hermanas y hermanos, entre los que nacimos aquí con los que llegamos. Pues desde el Conde Blanco hasta Benito Juárez, en la selva, en las islas, todos somos quintanarroenses, con los mismos valores, los mismos pesares, los mismos anhelos y las mismas ganas de luchar para hacerlo realidad. Somos mujeres, jóvenes, adultos mayores, niñas y niños, trabajadores, emprendedores, productores del campo, profesionistas, prestadores de servicios, pescadores, todas y todos con un mismo ideal, devolverle a Quintana Roo aquello por lo que un día llegamos o decidimos quedarnos aquí y formar una familia en este maravilloso mundo. Somos la verdadera encarnación de la cultura del esfuerzo. Somos los que amanecen antes del sol para salir a luchar y a darle a los nuestros siempre una nueva ilusión. Somos diversidad, cultura y tradición. Somos arte, colorido y expresión. Somos la belleza de nuestros paisajes, la inmensidad de nuestros mares y la exuberancia de nuestras selvas. Somos raza milenaria, somos encuentro y fusión de culturas, somos calor, somos pasión, somos amor, somos modernidad, arquitectura y grandeza. Somos vocación de servicio, hospitalidad y buen trato. Somos alegría y sonrisa, somos caricia, somos sudor y fuerza, somos constancia, somos resiliencia. Somos la cara de México ante ustedes, y ustedes y yo somos el Partido de México y somos la fuerza de Quintana Roo. Ellos se van, nosotros y nosotros. Aquí nos quedamos, aquí estamos y seguimos y seguiremos luchando. Muchas gracias. La señora,
Se ve, se siente, lo dice.